¿Y cómo se explica que el 52% de los catalanes voten independentismo? Es que ese dato es falso y usted lo sabe. ¡Anda, mi madre! Pues yo no sabía eso. No es un 52% de voto independentista. Es un 52% de los que votaron... Siempre que se habla de quin tant per cent, se habla de los que han anat a votar. Sí, pero usted sabe... ¿Hagin anat a votar 4 o hagin anat a votar 40? Totalmente. ¿T'ha enterado? De los que van a votar, un 52%. De toda la población catalana, un 25%. Mordido el anzuelo. ¿Y de toda la población catalana cuántos van votar Vox? ¿Quin tant per cent? Pues es bajo. Exquisito, mira, pasa así. Qui també ha parlat avui de la independència de Catalunya és el president Puigdemont. En una conferència telemàtica, tot anava tal com estava previst, però algun dels assistents ha intentat boicotejar l'acte. Intentava que els agraeixi molt la seva participació. En fin. Porque además, vamos a ver, en España lo que digo contracorriente será un escándalo, la política está terriblemente mal pagada. No em vaig ja, no em vull saber què rea. Si vols triomfar al mercat català, has de fer una marca de pa amb tomàquet. Com li posaries a la teva marca de pa amb tomàquets? Pan con tomate. ¿Tu manca? ¿Qué rico? Hombre, metería algo de Cataluña, de claro. Porque el pan tumaca es de allí. Claro. Visca Cataluña. Visca el Cataluña. L'altre titular fa referència al fitxatge que es va anunciar ahir del Barça, a fitxar el davanter Kun Agüero. Que il·lusió. Doncs avui el qui ens ha sorprès és l'esportiu que fa aquest titular. Més que un més club. Que un club. I comencem els millors, amb el número 10, la família madridista que es posi a ballar. Esto es una camiseta. Que no, simplemente se ve. La peña de la gran familia, muy seria, Gerardo Tocino, presidente. La familia la más viajera, lleva 50 años viajando con el Madrid. La familia unida. La, causa, la gran familia unida. Familia Pesetoni. ¡Vamos! ¡Vamos! Si no os mandamos vacaciones a las estrellas, hacer tiempo. Vamos aquí en casa. ¡Vamos, Tommy! Somos el Madrid, me cago en la leche. Bueno. Cuando el Real Madrid tiene estos problemas es cuando la gran familia del Madrid está más unida que nunca. Deu. Todos agazapados y deseando. ¡Aquí los teníais! ¡Aquí! ¡Vamos! El payaso de la tele. Por fin, lo tenemos en casa. Avui volia doncs, presentar-me davant dels mitjans de comunicació per explicar-me. No podré ser molt precís, perdoneu-me, d'alguna manera... bé, sembla que volia fer aquesta introducció perquè ho portava amb ganes d'explicar-ho mínimament. Amb el cas de l'entrenador hem de trepitjar Ronald Koeman de manera ferma, en profunditat, i és el que s'ha fet. És per vostè el somni humí, tornar a Pep Guardiola de nou al Barça, això és cert? I no t'explicaré aquí els meus somnis perquè, bueno, no vegis. Sembla que hi hauria tomàquet. Seria, doncs, meravellós. En novè lloc, quin embolic amb les noves tecnologies. Era algo que en ese momento casi era lo mejor que yo podía hacer. Y estuve un año y pico haciendo reportajes en Informe Robinson. Hola, hola. Y después de ese año y pico... Oh, oigo voces. Te llaman, espera, ¿eh? Que es que tengo que entrar con TV3, espera, ¿eh? Ay, 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 ay. Espera. ¿Ahora? ¿Tú me ves? No. ¿No? ¿Me lo estás diciendo a mí, Ciro? Sí, espera. ¿Me ves ahora o no? ¿Por qué no me ves? Espera, espera un segundo. We have problems. A ver. Divendres, TV3. ¿No tienes un hola? ¿Eh? ¿Eh? Tengo... No, pero sí. Sí, me han llamado y les estoy llamando yo. Y no me lo cogen ahora. ¡Ánimos! Es que no habéis dejado claro quién llama a quién, ¿eh? No, le he dicho yo que llamaba yo. ¿Sí?
Sí. ¿Pero a control central? Estoy llamando yo a control central. No ens enganyaràs. Hola. Ai, 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 ai. No passa res. Ja estic, ja estic. Tenim un lío, però de grado... Crec que ja s'ha dignat a donar la cara al senyor López, que està preocupat i no sabia si... Preocupat? Senyor López, bona nit. Bona nit. Entro... Heu trucat fa dos minuts. Coge el mòbil i lo tires. President, si vol entrem ja ràpidament en matèria. No, ja podem plegar. No, home, no. Sí. Lamenta la insistència, però si vostè vol portar dos consells... Insisteixo, podem plegar. Però clar, jo voldria saber... No, de cap de les maneres. El que li dic és que una proposta semblant... No. Ja sé que vostè està dient tota l'estona que... No. President, moltes gràcies. Ho deixem aquí. Estava de festa grossa. Molt bona nit, vos parlem en directe des de l'avinguda de la Murà. Estan, mira, ací està la copa. ¡Tenemos la copa! ¡Somos campeones! ¡Yupu! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Para todos! ¿Com porteu la celebració? Justícia s'ha hecho mi real. ¡S'ha hecho justícia! ¡Campeones! ¡Campeón! Tot el poble està aixint a celebrar esta alegria tan gran. ¡Campeones! Encara es queda veu després de la nit que s'han passat. Vinga l'entrepà i vinga el gin tònic. Bueno, un whisky a dormir. Ahir a la tarda es va declarar un incendi a les obres de remodelació del Bernabéu en una de les torres del Coliseu madridista. Els operaris van controlar el foc molt ràpidament. Ahí está el momento. Está poniéndole directamente de la garrafa. Bueno, bueno, bueno. ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Mira, mira el fuego ahí! Ah, eso, la llevaba en la botella. ¡Oh, se enciende! ¡Hay una llama! ¡Uy, Dios mío! Está sudando. Es que se me iba de las manos porque había dos o tres fuegos diferentes en la silla, el otro en la ropa que tenía ahí, o sea, en la alfombra. Es de ser inútiles, ¿eh? Me compraría una granja para llenarla de conejos. ¡Oh! Hace 9 años te enseñé a hacer conejo andaluz y ahora traigo la versión mejorada que el conejo andaluz bailado de flamenco 2021. ¿Qué te gusta? A ver, a ver, a ver. A ver, la boca de besugo, sí. Una otra vez. La nariz, tienes que hacer así, para arriba y para abajo. Sí, sí. Las orejas aquí, las sí, manos, sí. Empiezas a moverla y ahora... Yeah, baby! Ey, ta, oh, tocotó, ta, ta, tacatá, toma ya! O tens el talent o no tens el talent. ¿Han encontrado ya un enfoque para la rueda? La nostalgia. Nostalgia significa el dolor de una vieja herida. Es un dolor... de corazón, es una máquina del tiempo. Va hacia atrás y hacia adelante. Nos lleva al momento al que deseamos regresar. Bueno, que prenc una pastilla abans de vindre, eh? En sisè lloc, els reptes virals no estan a l'abast de tothom. Que vamos a poner encima de la yenga y ahora Aitana se va a meter. Ah, vale, primero quitamos esto. Vale. ¿Y qué ibas a decir, Paula? Sí, que se va a meter el disco un poco por el culo. Ahora tiene que imitar lo que ha visto en el TikTok del hombre este. Yo pongo la cara del final, ¿vale? Vale. Ahí estamos. Aitana, con precisión, venga, todos. ¡Oh! Es impresionante. Esto va primero. No, pero primero hay que meter. Primero. Sí, primero tienes que hacer. Vale, asegúrate que agarra. Con el culo un poco apretado. Bueno, Arturo, ahora. ¡Ahora, ahora! ¡Tira, tira! ¡No! ¡Oh!
Arturo, agarra. Esto no, pero si tienes unas nueces, te la... A ver. En fi, deixem-ho aquí. Derek Guardiola dejó de estar al lado de Messi, Xavi, Iniesta... Claro, digamos que es más difícil ganar la Champions solo porque seas muy bueno como entrenador. No futem, tíos, no futem. Hola, bien ganado. Soy muy grande, Kings of Europe, el Chelsea. Guardiola, venga, no pasa nada, si es lo habitual, siempre, ¿eh? Te fuiste el Barça, ya sabes. De los in the final. No comment. Des del primer minut del partit contra el Llevant ja s'ha vist que la nit acabaria amb un triplet històric, Artur. I així ha estat, Cristina, un triplet històric que és més del que ha fet l'equip masculí del Barça. Zasca pum en toda la boca. Hoy se cumplirían 89 años del queridísimo chiquito de la calzada. ¡Ay, por favor! ¡Ay, por qué! ¡Por favor! ¡No! Mira, una marmota. Perdona, marmota, pero perdona. Chiqui marmota. La marmota está haciendo el chiquito y además tiene una calva. ¿Tú crees que esto es normal? Me está llegando una última hora, creo que desde redacción, ¿no? Creo que nos están pidiendo paso de redacción, a lo mejor. ¡Al ataque! Que con mis impuestos hagan esto, a mí no me han preguntado. Malgrat el seu aspecte pot fer tirar enrere molta gent, la veritat és que les cigales són del tot inofensives. Xesc Robertem, TV3, Washington. En Xesco i les cigales. Pillín. Ese mismo día le ponen la vacuna. ¿Qué tal? Pues muy bien. ¿Qué te pusieron? Pues la vacuna. Que sí, claro que sí. ¿Pero cuál? La Hasten. Ah. Bueno, no sé si lo he dicho bien. Sí. Para dejaste como si fuera un haste. Un optimisme que no li ha faltat mai a Dolores. Amb 91 anys és la persona de més edat del poble. Va ser la primera persona del municipi que va rebre la vacuna, ara fa 2 mesos. Yo no tengo miedo. Si me tengo que morir, me muero ya. Comprende la filosofía, ¿no? I després de la pausa, bon rotllo televisiu. Hay otro negocio que está ahora muy de moda, que es... Por 48.000 euros te vas 15 días a los Emiratos Árabes. Sí, lo contamos aquí. Sí. Y te pones las dos vacunas. Tienes que ver la hora de la 1 más a menudo. Más a menudo. Amb una mena de núvol que té una situació doncs, més arrodonida. Ja ens perdonaran, però no ens està passant el... Esteu quedat sense piles? Tenim un problema. A veure si podem canviar el comandament i podem seguir les imatges de la màquina. A veure si aquest ens fa cas. Doncs s'ha quedat que no, cap dels dos. Anem a les beauties. Anem a veure com està la situació actual amb les nostres càmeres i a veure si algú es pot acostar a la redacció a veure si podem corregir-ho. Lo que viene a ser el directo. ¿Cree usted que invertimos lo suficiente en cultura aquí en España? Nada, ni en cultura, ni en sanidad. Fatal todo, fatal. Hombre, si es más importante el fútbol y es más importante los descerebrados y esa gente que está en televisión todo el día dando opiniones sin tener ni idea antes que un científico, pues entonces... Sí. Pues usted me dirá... Pues yo 1,78. ¿Qué? Pues usted me dirá... Pues yo 1,78. Un segundo, ¿qué puedo? Tres escudos completamente alineados y el otro cosido como Dios te dio a entender. O sea, qué malos éramos hasta cosiendo. Peor que tú cocinando, primo. Podemos repetir, podemos repetir. Vaya patacazo. Oye, ¿hay algún lugar en el mundo en el que tú puedes pasar desapercibido? Porque creo que te reconocieron hasta en China. Claro, es difícil que te conozcan porque para los chinos perrear es comer perro, ¿sabes? Que no, no es... No estaba preparada, no me lo esperaba. En cinquè lloc, la parella de l'any. Pues parlàvem de que el riu Túria separa Xirivella de València i hi ha moltes maneres d'explicar-ho. Però sense cap dubte, la d'Antonio i Hortensia és la millor. Mireu-ho. Esto es un piso mágico. ¿Qué me dices? Que tiene mitad de Chirivella y mitad de Valencia. El motivo, una acequia que pasa por aquí debajo, que tienes que saltar para estar en Valencia o en Chirivella. ¿Estás por ahí? Sí, aquí estoy en Valencia.
Pues vente para acá. Vale, ya voy. Vamos a ver las patatas fritas que he hecho yo en antes, ¿cómo están? Tengo que hacer la cama, que duermo en Valencia. Voy contigo a Valencia, vale. Una pareja feliz, feliz. Nosaltres no som un govern de dos partits, som el govern del país. L'amnistia és plenament viable. Ens hem implicat per aconseguir la independència de Catalunya i per fer inevitable l'autodeterminació i l'amnistia. Perquè nosaltres el que tenim molt clar és que no renunciarem als nostres objectius. Referèndum d'autodeterminació i llei d'amnistia. Ja podem plegar. En fi. A veure, Narcís, l'últim cop que et vaig veure estaves molt animat. Sí. Vaja, sempre que aviat seran les 10 i es engaixarà tot de queda. Vinga, fora de casa meva! Fora tothom! Fora de casa meva! Desgraciat! Vull estar sol! Ara et veig amb l'ànim més baix. A què et sembla que es deu? Però, Narcís, què fas parat? Espavila, collons, que ja ha tret el toc de queda! Hauries d'estar eufòric, com jo! Ah, sí? No ho sabia. Sí, collons! Finalment podem allargar els plans tot el que vulguem! I no farà falta que anem corrents al metro abans de les 10! Ah, ja... Vindràs a la festa que faig avui a casa, oi? Mmm... Què passa? No pots venir? Ah, No et preocupis, convidaré a molt poca gent, tot dins el marc legal, eh? Narcís? 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 Què et sembla que podries fer per estar més bé? On és el Narcís? No em trobareu mai perquè ara he recuperat el meu veritable talent, la bomba de fum, l'arma de festa sense dir adéu ni donar explicacions a ningú! Ah! Esto es el prom. Hay otro negocio que está ahora muy de moda, que es por 48.000 euros. Te vas 15 días a los Emiratos Árabes. Sí, lo contamos aquí. Sí. Y te pones las dos vacunas. Tienes que ver la hora de la 1 más a menudo. Más a menudo. Pero ahora mismo no tenemos nada, Juan. Entonces yo tengo que decir la fuente. No ha habido ni una vez que hayamos hecho este programa y esta sección con algo. Y 100 años de España invertebrada en que Ortega Gallo, dice. Estás un poco mayor. ¿Dónde está? Pero, ¿desde cuándo cantas tú también? Y lo hemos hecho adrede, ven, y a ver si te parece bien, y si no también, porque tú no mandas aquí. Nuestros compañeros a lo mejor no lo saben, pero tanto tú como un servidor somos absolutamente frikis. Distancia de seguridad, distancia, Diego. Nos mantenemos aquí. Mira, la más importante es la primera. ¿Qué escribo en castellano ahora? Hoy vamos a visitar un spa para el cabello donde Emilio no tiene cabida. Tú fíjate el nivel también de pereza de la gente. ¿Te han dicho ya que con el pelo nuevo pareces un torero viejo? Sí, hombre, tengo 47 años, entonces yo... Pero muy mal llevados, ¿eh? ¿Qué tal, Guayo? Muy buenas noches. ¿Y esa voz de ultratumba? ¿Te has hecho trans? Esto es el prom. En cuarta posición, Romeo y Julieta, versión 3.0. Bueno, pues nosotros... ¿qué es aquello? ¿Qué pasa? Oh, Romeo, Romeo, querido Romeo, ¿tú crees que aquí estaremos a salvo? Es como una película. No soy capaz de alcanzarte. Me es imposible alcanzar un Capuleto. ¿Capuleto? Pues si tú te agachas yo... No creo que llegue. ¡Eh! Hazme caso, que lo mejor es que lo dejemos, no vamos a acabar bien. No, Julieta, tú no me puedes decir esto a mí ahora, aquí, después de 7 días, he pegado la escalera, pero he pegado de verdad la escalera, que me ha echado los tites. Mira, pero... no puedo moverme de aquí. Lo nuestro no es inmortal, vamos. Ya te digo yo que no es inmortal, sino que es que además está acabando aquí. Finito, caput, bien, se acabó. ¿Qué giro de 180 grados ha dado la trama? Esto es así, te guste o no. Deja de seguir luchando por mí. De nada sirve, entiéndelo. ¿Es
això és un espectacle. No, Julieta. Que no, Romeo, que a mi me deje. Que estic pegado aquí a l'escalera. Nada, yo a lo mío. Que estic pegado a l'escalera, que no me puedo mover. Bonita història. Ei, què tal? Avui es presenta la Copa Davis, aquesta competició de tennis que mola moltíssim, però que sobretot és del Gerard Piqué. El que sí que sabem és que li agraden molt les pancartes a ell i també a Laporta. Penseu que Laporta anunciarà els seus jugadors, que els fa fora també via pancartes o via cartells. Oye, Piqué, que ja... Què rius tu? Almeida, l'Ayuso, el Piqué... Jo pensava que el tema del Balconin era un cop ja havies guanyat la Copa. El Piqué aquest any no ha pogut pujar al balcó de la Generalitat a celebrar cap Champions. Y eso duele. Pero haced algo, por favor, moveos. Que es moguin. Hola. Gerard, què tal? Has parlat amb el Ramos per mirar l'Eurocopa? Vale. Una preguntilla muy rápida, solo de tenis, se lo prometo. ¡Hombre! Seguro que va a tener doble sentido. Será de tenis, pero con doble sentido. Ya sabe cómo soy. Le ha preguntado a Piqué a ver si le da ayuda también para traer los Juegos Olímpicos a Madrid, por fin. No, le he preguntado si habla catalán en la intimidad. Y flis, y flas, y flis. ¿Y de la estatua de la Legión? No, eso no nos ha interesado por ese extremo. Que gustosamente le hubiera explicado. Vale. Es la meva primera vegada aquí dentro de la seu de la Comunitat de Madrid. Es brutal, pero hay unos caps allá de... de bebé, que aquesta és l'expressió que tinc jo quan miro coses de TikTok. M'agradaria aconseguir un autògraf del Gerard Piqué. Ja em sé que aconsegueixo la seva signatura. La foto del Suárez, el regal que li va fer el Barça a l'Atlético de Madrid. Estem aquí esperant el Gerard Piqué, un amic del programa, per què no dir-ho? Potser per què no dir-ho, perquè no és cert, tampoc. Sí, sí, sí. Páramelo. Tenim un aliat, tenim un aliat. Gerard, per l'APM, només per una signatura, una signatura. És perquè em firmis la foto del Luis Suárez celebrant la Lliga. Bye, bye. Jo he vist que heu fet un format nou, tot està molt guai, però la copa aquesta és horrorosa, Albert. Bueno, a mi m'agrada molt, tu. Clar, què em diràs tu, que organitzes això? Però bueno, escolta'm, content d'estar aquí i espero que vosaltres li dongueu molt de bombo a la Copa Davis. Home, jo si hagués parlat amb mi el Piqué, potser hauria parlat millor de la Davis, clar. Andrea, què tal, com estàs? No sé, després de ballar tu i jo així agarraos, quines mans nos quedes? Esto es el inicio de un romance o algo, ¿eh? Por lo mínimo. Ya sabes que en Madrid fluye el amor. Anda, tontorrona. Esta es la casquera... Uy. Bueno, mira, pero tú, això no sé si el pot fer, ¿eh? Andrés, ¿vas a aixecar-la? Esto es ya como un regalo de boda para ti y para mí, ¿eh? Tía, trobo que vas molt forta. Això, jo crec que això és il·legalíssim. He fet una cosa il·legal amb una persona del PP, eh? Tampoc és tan raro, eh? Tu ets consellera d'esports, no? Sí. Un test de tennis. Ah! Ja ho he pillat. Bueno, saps que jo vaig estar passant a l'obra i em va anar molt bé, eh? M'estàs donant informació perquè jo no et pregunti de tennis. Jo sé com funcioneu els polítics. A passar a l'obra es declara, no? Es declara, però... No et paguen en sobres, no? No, això és dubte, que ens tenim que portar bé. I arribem al número 3. Al final, és molt millor dormir al ras. Te traes una cosa chulísima. Esto se llama... Oye, a ver si me sale bien, porque es la primera vez que lo hago. ¿Qué es eso? Esto se llama un 2 Second. Exitísimo. ¿Es una tienda de campaña? Sí. A ver, esta no la tengo. Tengo varias, pero esta no. Lo puedes llevar a la playa. Pero que eso es un tronco. Bueno, si logro abrirlo. Yo sabía que esto... Yo me llevo una de esas a Hawái, ¿eh? ¿Sabes que traigo un cúter también? Por si acaso me planteaba problemas. Ay. 2 Seconds. Venga, 1 y 2. Esto debería funcionar. No. Venga, un beso. El héroe español. ¡Papá! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que ya estoy aquí. Para eso me despierta. Pues estaba preocupado. Hombre, ten cuidado. ¡Qué golpetazo me pega! ¡Cállate un poquito, papá! ¡Joder! Venga, papá. A ver si me pones la H en el hemifléjico. Te parece que no tengo cultura. Y no te muevas de aquí hasta que no saques lo que hemos dicho, ¿eh? Venga, hasta luego.
chungo. Esto está chungo. Esto está riquísimo. Pero primero a ver, ¿cuánto has sacado? Está la cosa muy mala. Se nota mucho la crisis. Esto es una mierda. No querrás engañarme, ¿no? De verdad que no. ¿Quieres que te registre? No. Me he quedado con esto para tabaco. Cabrocete. Ramón està demanant a crits un programa d'astrologia. Bueno, Paco, ¿desde dónde nos llamas? Desde Getafe. ¿Eres Piscis? Sí. Vale. Piscis es buen signo. Sí. ¿Tú qué signo eres? Capricornio. Combináis perfecto. Calla, Canembe. Voy a poner. Espera, a ver si encuentro algo por aquí. Me he acordado ahora. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a poner la mantilla? Soy la bruja Lola. Capricornio y Piscis. Capricornio y Piscis. Parezco una medusa de Bob Esponja. Capricornio y Piscis se llevan fenomenal. Muy bien. Esto no me favorece mucho, ¿eh? ¿A ti te parece normal? Es que no, tiene que salir e ir a beber un gin tonic. Murallas de Tarragona. Em va canviar radicalment la vida, jo era funcionari. I aleshores, de sobte, vés a fer riure. Per mi era una aventura, i va ser una aventura meravellosa. Gorani, Gorani, en català, Gorani. Al principi li deia, no vull fer el personatge, i a la força. I després me l'he estimat molt, eh? Jo li deia a l'Andreu, és que no veus que així i els forats se m'obren. Jo, què la porta amb vos? I es veuen els forats que se'm veu al cervell. Si algú m'ho ha dit pel carrer, Palomino! Em poso a córrer i em poso al costat. Dic, tu creus que m'has de cridar així? I la gent pobres es tallen. Alguna vegada, quan ve llunyat, han tornat a dir, Palomino! Dijous, Oriol Grau a l'APM. Molt bé, estupendo! I per fi, en el número 1, el millor dels millors, ha nascut una estrella. Voy a cantar un tema que han elegido los telespectadores a través de mi Instagram. Estoy nerviosa, ¿sabes? Estoy nerviosa yo, no vas a estarlo tú. Me voy a poner pero tú eres actriz. Me voy a poner de pie yo para no, verte. Lo mío es natural, mira cómo hago el cangrejo para atravesar el programa. Venga, vamos. ¿Cuántas noches vagando por mil caminos sin fin? No está mal. ¡Vamos! Desde que llegaste ya no vivo soñando, vivo cantando, vivo soñando. Solo quiero que me pregunto qué está pasando. Muy dentro de mí. ¡Soñando! ¡Me atropella la canción! ¡Oy, oy, oy! Estoy temblando estar junto a ti. ¿Y cuándo termina esto, por favor? Está bonito. Nos tenemos que ir. ¡No, no, nos tenemos que ir! ¡Que tengo la televisión! ¡No me quites mi momento! ¡Mi momento de protagonismo! Directo al estrellato. Heu fet una trobada amb els actors de Friends, no sé quants anys després, Jordi, moltíssims, no? I 7 anys després. Vas plorar, Mariola, vas plorar. Però com una Magdalena. Ja m'ho imaginava. Vaig plorar, vaig riure, vaig emocionar. Té tot el que tu... Però tu no estàs bé, no, diguéssim. ¿Lo que le ha dicho? Que a tu no t'agradi Friends o vol dir que no estigui ben fet? No, no, la diferència entre tu i jo és que jo tinc sentiments i tu no. No, jo no, ara. Luego podíamos jugar al final de la entrevista a calientamanos. ¿Sabes lo que es? No. Es esto que pones tú las manos así, yo así, y eres de... ¡Pah! O sea, tú pon... No, jugamos luego. A mí me han enseñado a calentar la cara. Mira aquí, mira aquí. I el biker català de 22 anys, Jofre Cullell, ha aconseguit plaça pels Jocs Olímpics de Tòquio. Participarà en la modalitat de cross-country. Que deu ser el que és anar per la muntanya, no? Amb tot d'obstacle, suposo. De tota la vida, però sense motoret, no com algunes, eh? És que a mi no em miris, eh? Que jo vaig amb bici... No tenies una bici amb motoret? Però jo vaig amb bici de muntanya sense elèctrica, eh? Amigos, para siempre, you'll always be my friend.
Gràcies. Et vaig dir una cosa. Digue'm. Tens unes mans precioses. Jo? Però si no se'n veuen les mans. Sí, sí, que se'n veuen i tant, a vegades. Tinc unes mans petites, diuen. No les tens gaire grosses. Si tot ho tens així, nen. Pim-pam, pim-pam, pum-pam. Jesucristo, sacamos, volteamos, bajamos, abrimos, cerramos y obtenemos a Meca Jesucristo. Amén. ¡Cállese y coja mi dinero! Tens quin grup còmic que estava format per José Mayuste i Millán Salcedo? Era ese de dimarts i dijous? What? No, o dimarts i dimecres. Martes i 13! Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres. ¡Me atropella la canción!